Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en otro vídeo más aquí para el canal. Y bueno, pues hoy estamos en Europa Universalis 4 jugando con el clan Uesugi, literalmente formando Japón. Para mí esto es un reto principalmente porque, bueno, pues la verdad que lo estoy haciendo relativamente bien con ciertas... vamos, lo estoy haciendo relativamente bien en cierto sentido. Nos hemos expandido, nos hemos comido 1, 2, 3... cuatro territorios que parecen una tontería, pero que económicamente me están haciendo crecer bastante. Bueno, es verdad que aquí, por ejemplo, los Ashikaga, que es la son los que más, bueno, el gran líder, ¿no? Que es el que tiene Kioto, ciudad, por cierto, que os animo muchísimo a visitar, que es acojonante. O sea, a mí me parece probablemente una de las ciudades más bonitas de todo Japón. Por no decir que, bueno, a mí Hiroshima me gustó muchísimo, la verdad, cuando la visité, pero Kioto, sinceramente, vale mucho la pena. De hecho, es un viaje que a mí personalmente me gustó muchísimo, del cual en algún día ya os hablaré, porque la verdad que creo que es realmente interesante. Y bueno, vamos a ver. Hombre, no sé si... No, no parece. Tu tío, otra vez. Otra vez Ando me ha proclamado como su rival. Joder, qué pesados. Son más cansinos, macho. Qué cansinos. Vamos a ponerlo como rival. Yo creo que me pegaré con esta gente. Uf, aquí están los Honokawa estos a tope de power. Por su ataque. Uf, le están flipando, ¿eh? Los Ando. Es que es una pena, porque lo bueno que tiene aquí es que hay ciertas veces que es como que hay movilidad, ¿no? En ese sentido. Entonces, está realmente bien. Vamos a ver. Vamos ahí al 5. Oye, yo creo que estamos muy por delante de esta gente, ¿eh? No sé a qué tecnología estoy. Al 6 de la militar. Es que estar al 6 desde un punto de vista militar a mí me viene de puta madre. Vamos a hacer ideas económicas. A lo mejor me estoy equivocando. Quizá no es la mejor opción, pero a mí me han funcionado las campañas que he utilizado. Ojo, con países incluso asiáticos, porque la verdad que está Vijayanagar, por ejemplo, que por cierto le han reventado un poquito la vida. Calicut y esta zona, pero bueno, yo creo que se puede intentar. Mira, de hecho se ha anexionado Vijayanagar a esta gente. Cote, Venad. Joder, es que estoy jugando ahora mismo una partida multijugador con Vijayanagar. Que bueno, la verdad que no la vais a ver aquí porque no la voy a subir. Pero nos estaba gustando muchísimo porque hay una mala leche con el malayo. Con Brunei, ¿no? Que se está ahí a tope con esta gente. Que la verdad que es muy interesante, sinceramente. Y bueno, me gusta el tema del malayo porque es un pirata. Y al final ese tipo de cosas dan mucho juego. Voy a hacer una cosa que va a ser empezar a crear iglesias a lo bestia. Y bueno, pues ahora parece que van bastante mal. Bueno, este es el vasallo. Mira, este es mi aliado. Joder, le han jodido, ¿eh? Losito. Y estos de aquí. Pero yo diría que tampoco van a ser mucho problema. La pregunta es, ¿a qué tecnología están? Hombre, le saco una, ¿eh? Antes de declarar la guerra, voy a intentar que el tiempo pase un poquito más fácil. Me gustaría, por lo menos, bueno, ahorrar un poco de dinero. No demasiado, también os digo. Aunque la soldadesca aquí tampoco... Teniendo en cuenta que son 7.000 y que no me van a matar el ejército entero.
No sé dónde está cono. Vale. Pues hombre, yo creo que a estos los voy a los Hatakeyama. Que por cierto, todo esto, los Hatakeyama tienen algún otro territorio. No. A ver, los Otomo. ¿Dónde están los... Los Shoni? Uf. Los Chonis han conquistado a esta gente. Ojo, eh. Pues nada, chavales. Ya lo tengo. Podría llamar a un aliado en cualquier momento, pero bueno, no lo voy a hacer. ¿Cómo? La leche. Pues no entiendo muy bien esto, pero vale. O sea, en plan, voy a tener que crear tropas a lo bestia. Vale, tiene pinta de que es uno de los centros comerciales. Vale, bien. Pues nada, he tenido que crear dos unidades para intentar llegar a por lo menos el asedio. La verdad es que... Mira, es que mira, paso. Porque pierdo 23 al turno. Por mucho que... Vamos, con lo que les estoy saqueando y todo el rollo. Que por cierto, el mapa de devastación... La verdad es que aquí, por ejemplo, lo tenemos un poco mal. Y de hecho, bueno, mira, dentro de lo que cabe, estos tres territorios, que son los míos core, están, o sea, los que tenía desde el principio del juego, dentro de lo que cabe, pues mira, por lo menos. La verdad es que, hostia, si tenéis alguna vez la oportunidad de ir a un castillo japonés, ojo, porque hay algunos muy interesantes. De hecho, nosotros estuvimos en el castillo de... en el castillo de Hiroshima, en el castillo en Tokio también estuvimos en el palacio. El palacio es acojonante, la verdad es que el palacio de Tokio a mí me gustó mucho. Además hacen visitas guiadas gratuitas, que lo cual nosotros nos enteramos cuando llegamos, porque nosotros teníamos pensado pagar la entrada, evidentemente, porque oye, pues uno no se entera, ¿no?, de este tipo de cosas. Y la verdad es que nos gustó, a mí me gustó mucho. Te hacen visitas, además con guías que encima hablaban español, o sea, es que... Y encima eran todos los... Porque hay diversos a la... Cada cierto tiempo, pues hay como... Hay... Pues eso, hay guías y tal. Y la verdad que están guays. Ahí hacen grupos de ingleses, franceses, tal. Y bueno, luego están los españoles. Yo recuerdo que fuimos con un portugués. Que un brasileño, mejor dicho. Que tenía un pedazo de bicho de cámara, que me acuerdo de eso. Y sabéis una cosa que me gustó mucho y que me resultó súper curioso. Nosotros estuvimos en un pueblo que se llama Nico, que es como un sitio que por lo visto, no sé por qué, les gusta mucho a los españoles, o eso nos dijeron por lo menos. Y de hecho les debe de gustar tanto a los españoles el tema de Nico, que resulta que lo que viene siendo... Lo que viene siendo el tema de... Voy a hacer otro más, aunque me arruine, ¿eh? O sea, tengo muy claro que probablemente me vaya a medio arruinar, pero bueno. Y vamos, voy a acabar con esto, pero echando leches. Hombre, yo creo que ya conquistaré toda esta zona. No sé en cuántas guerras está. En una solo. Y lo dicho, nosotros estuvimos en eso y nos hizo mucha gracia porque en el tren de Nico, de Tokio a Nico, bueno, hay dos trenes, ¿no? El primero te lleva como hasta la mitad del camino y bueno, pues luego está el segundo. Y te lo juro, realmente interesante el hecho de que... vale, vamos a tomar esto. De que estaban las voces en español, a mí me flipó, te lo digo en serio. Vale, vamos a hacer una cosa. Bueno, les estamos subiendo la autonomía. ¿Cómo? Ganancia de un templo en Kai. 5 de prestigio. ¿Dónde está Kai? Vamos, construye un templo echando leches.
Porque aunque tenga que devolver el dinero, que son 40, la verdad es que ya lo haremos, ¿sabes? Tampoco. Es una putada en realidad, porque, a decir verdad, bueno, por lo menos tenemos ahí una fortaleza. Es que no hay fortalezas en estas zonas. Bueno, hay algunas que son pequeñas, pero que son fortalezas como básicas, ¿no? Entonces, al final eso es importante. Mira, hemos conseguido 5 ducados, lo cual son como 20 para cualquier otro país. Que oye, pues quieras o no. Voy a poner a Chiva como rival. Y bueno, la cosa se está ya poniendo un poco fea, ¿eh? Porque no sé si lo estáis viendo, pero se están poniendo un poco very strong, ¿eh? Aquí algunos. Se mete Ando también. A ver quién se mete. Los ataque. Hombre, no tienen muchas tropas, pero hombre, yo creo que algo sí me hacen. Bueno, vamos a esperar un poco. A ver el nodo comercial. Aquí. 12. Soy el segundo que más gana. Primero es Corea y después el segundo. Vale, guay. Pues sí, y el tren de Nico muy interesante, porque además resulta que hay un templo que es bastante curioso, que está como erigido, es donde me parece que es donde vivió Tokugawa Ieyasu, y si no recuerdo mal, bueno, no me acuerdo, pero era un personaje del estilo, ¿no? Del militar japonés, de los antiguos señores de la guerra, y tienen un ¿cómo decirlo? Tienen como un. O sea, no sé, son como un montón de templos que la verdad es que son súper interesantes. Lo que pasa es que el problema que yo por lo menos me he dado cuenta es que cuando tú visitas un templo en Japón es como que. Pues nada, me acabo de he perdido 600 soldados. Voy a matar a esos 1000. He perdido 38. Vale, y ya está. Eso sí, voy a perder pasta, pero por un puto tubo. Hombre, es una putada. Tampoco puedo hacer mucho más. Voy a tener un cruce por Río 2, pero bueno, la verdad es que me ha salido muy bien porque los. Vamos a volver hacia el norte. De hecho, mirad qué rápido ha sido. Y encima con Chiba no están haciendo una mierda, vaya tela. Pues nada, estoy en guerra yo con Chiba y Ando, que bueno. A ver. Sería romper una tregua. A ver estos. Con los Ashikaga. Me cago en su. Pues eso sería meterse en guerra con todo el mundo, prácticamente. Vamos a hacer lo del impacto esta agresiva, que eso me viene un poco mejor. Estamos mal, ¿eh? Estamos bastante mal económicamente. A ver, ¿cuánto? Espera. ¿Cuánto tenemos? 5, 6, 6. Y yo aquí tengo 5, 5, 6. Bueno. A ver, no voy tan mal.
La administrativa suele ser lo que peor va. En muchos casos, claro. El tema es, solo estamos en guerra con Shiva, ¿no? Pues no me salen los huevos. O sea, yo ya lo siento, pero no me he metido en un préstamo que no quiero, que quiero pagar. Y encima tengo un huevo de corrupción. Y hombre, pues como comprenderás, no me apetece mucho tampoco. La verdad es que por una parte, lo del castillo. Es que, tío. Voy a meterle tema administrativo porque era lo que peor vamos. O sea, es que con mucha diferencia es lo que necesito. La verdad que tengo bastante poder en general. O sea, 8, 9, 5 es una pasada. No. No seas puto. Tío, ¿cómo se puede ser tan cabrón? Esa es mi pregunta. Ah, es que encima me han conquistado esto. ¡Qué cabrón! Hostia, tío, no me había dado cuenta. Vaya, vaya tela, ¿eh? Con los chivanos. Vale, vamos a reventarle aquí. Joder, encima otro puto préstamo. A ver, ¿cuánto tengo que pagar? 40. Hombre, pues ahora por lo menos dentro de lo que cabe. Pues nada, se están quedando con esta zona y mi aliado se está luciendo, la verdad. Pues hombre, si me pudiera llevar algo de aquí. Yo creo que puede ser incluso mi forma de pagar. Hostia, es que me vendría de puta madre. Además, encima va a ser una guerra que va a durar poquísimo. Uy, mira, poco me falta. Pues nada, escasez de agua. De momento vamos a asediar aquí un poquito. Joder, los ando, me da un subida, ¿eh? Qué asco de gente. Bueno, espérate, no me interesa tampoco mucho. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que si me quedo entero con esto, pues hombre. Pues hombre. Pues ahí lo tienes. Una paz negociada, bastante interesante, la verdad. Bueno, pues ya lo tienes. Ahí está. Acabamos de conquistar a esta gente. Y ahora ya solo me queda pegarme de hostias con los Oda. Los cual, por cierto, espero que pierdan estrepitosamente. Tenemos 88 de prestigio, ¿eh? Joder, está, esto es de puta madre. Vamos a disolver una alianza. Y voy a intentar quedarme con el norte. Y bueno, pues de momento estoy en tregua hasta el año 82. Vale. Pues venga, vamos a ir un poquito más rápido. Porque al final, bueno, al 4 yo creo que por el momento está bien. Así voy ahorrando algo. No sé si meter algo más de ideas. Hombre, tengo muchas administrativas, pero vamos, que me interesa bastante más
Esperar. Mira, tengo un poco de moral de los ejércitos, pero bueno, me viene bien. Mira, los Oda me piden alianza. No sé. La verdad es que a día de hoy no sé con quién está. Con los Switch y con los ataques. A ver. Pues mira, los ataques se meten con ellos y los Uichi. Es que los ataques tampoco son muy buenos. O sea, el tema es que yo creo que a estos dos me los puedo reventar, pero bien. Entonces, o por lo menos joderles y liberarles 40 territorios y luego ya ir quedándomelos poco a poco. Que al final es una cosa que queráis o no. Pues hombre, también es otra opción, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, estamos en 1476. No sé exactamente cómo es el tema este. Pero bueno. Hombre, pues de momento la cosa va más o menos bien, así que tampoco me voy a comer yo mucho la cabeza. Reducción de la inflación, es que quedarme con esto, pudiendo avanzar una tecnología, no me interesa. Oye, por cierto, yo me hace mucha gracia, pero vamos a ver el nodo. Puedo crear aquí un puerto por 200 ducados. Hombre, mira, a lo mejor es una gilipollez. Pero, y a lo mejor ahora ni me interesa, pero crear un puerto de esos, lo mismo de cara a un futuro, hostia, es que me viene muy bien. Hombre, es verdad que es mucha pasta, pero bueno, ya tengo la mitad. Que al final, bueno, mirad cómo está yendo la cosa y la verdad es que va bastante bien. Está subiendo ahí los problemas estos, están los amago también. Los amago, ¿dónde están? Tú, tú, tú. Pues la verdad es que... Vamos a ponerle capacidad de asedio, pero al final yo soy quien lleva más o menos la delantera. Pues no sé dónde están. Ah, los amago aquí. Que aquí estos me tienen más o menos bien. Hombre, vamos a estar unos años todavía esperando un poquito. Porque primero me quiero comer a... La cosa es en la zona está Dulcen, comerme a estos dos territorios. Si me dejan, claro. Porque tampoco lo tengo yo tan claro. Tú, vaya mierda de heredero, colega. Bueno, ya parece que lo hemos convocado una dieta. Y están un poquito mejor, ¿no? ¿Verdad? Vale, pues bueno, los estamentos los tenemos más o menos. Ya digo, la primera campaña que juego en Japón y me llama bastante la atención, ¿eh? Está siendo muy frenética. Me está gustando porque siempre tienes cosas que hacer y en realidad, pues hombre, es interesante. Nos quedan 3 años para poder conquistar a esta gente y si puedo, pues a lo mejor me hago el puerto ese. La verdad, porque soy de las poca gente que tiene más o menos... Hombre, soy de esa gente que por lo menos pues, dices, oye, pues algo puedo hacer. A perder algo de prestigio, pero por lo menos... Mira, me saco una tecnología, ¿sabes? O sea, es que prefiero perder algo de prestigio y sacar una tecnología... A lo que estoy haciendo ahora. Que además encima estoy sacando bastante pasta. No sé muy bien. A ver. 9 de 8. Me voy a quedar con estas 9 por mucho que me joda. La economía. Ahora tenemos 3 de infracción. De inflación que nos viene bastante mal. A ver si... Tampoco puedo meter más consejeros. Hombre, ahora mismo vamos más o menos bien. Vale, vamos a quitarle esto. Y bueno, pues ahí lo tenemos. Hombre. A ver, al final no sé cuánto, porque bueno, luego tengo aquí misiones, pero que la verdad que no estoy haciendo, dice Japón está unificado, dice no posee Kioto, posee Musashi, Japón no existe, dice todos los países menos Uesugi, uno de los siguientes tiene que ser ciertos. No ha promulgado Daimyo, Daimyo independiente, no, de momento
De momento me parece a mí que no estamos en esa posición, ¿verdad? Chicos, voy a cortar el episodio de hoy porque tengo un pequeño problema. Entonces, voy a hacer una cosa. Este capítulo va a ser más sencillo, simplemente de escribirme por los comentarios y me decís qué tal. Y nada, espero que todo bien. Y nada, si queréis más series, seguidme en Twitch. Y si queréis comprar este juego, lo tenéis en Instant Gaming. ¡Hasta luego!